Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Estamos celebrando el quinto domingo de Pascua. Vamos a, a pedir en esta Santa Misa por las intenciones de todos ustedes que nos siguen a través de la televisión y de los medios tecnológicos, las intenciones de todos y de cada uno, especialmente de aquellos que están sufriendo más en este tiempo por distintas razones, por los que se enferman de todas las enfermedades, no solo de esta pandemia, y que en este tiempo se sienten más dolorosas, más difíciles de atender, por todos los que están pasando problemas económicos, importantes, graves, que sienten la angustia de cómo seguir adelante, para que el Señor ilumine y se dejen iluminar aquellos que tienen que tomar las decisiones para que el remedio no sea peor que la enfermedad, como se dice en el dicho popular. Vamos a pedir por todos y cada uno y para disponernos a celebrar dignamente estos sagrados misterios. Vamos a pedir perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oré. Dios omnipotente y eterno, realiza plenamente en nosotros el misterio pascual, para que renacidos por el santo bautismo, con tu ayuda demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como el número de discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendía a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los doce convocaron a todos los discípulos y les dijeron, No es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a siete hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esa manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y estos, después de orar, les impusieron las manos. Así la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Señor, Señor que, descienda, que descienda, descienda tu amor, amor sobre, sobre nosotros. nosotros. Aclamen justos al Señor. Es propio de los buenos alabarlo. Alaben al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de diez cuerdas. Señor, Señor que, descienda que descienda tu amor, amor sobre, sobre nosotros. nosotros. Porque la palabra del Señor es recta, y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. Señor, Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Señor que, Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, al acercarse al Señor la piedra viva, Rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, también ustedes, a manera de piedra vivas, son edificados como una casa espiritual, para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Porque dice la Escritura: Yo pongo en Sion una piedra angular elegida y preciosa, el que deposita su confianza en ella, no será confundido. Por lo tanto, a ustedes, los que creen, les corresponde el honor. En cambio, para los incrédulos, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ellos tropiezan porque no creen en la palabra. Esa es la suerte que les está reservada. Ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, o un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. señor. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria, Gloria a ti, a ti Señor. Señor. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos, no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes, yo voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes. Todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Amén. Digamos una palabra para comenzar sobre la primera lectura que nos relata el momento en que los apóstoles comienzan a distribuir, si se quiere, el poder sacerdotal ministerial que les fue conferido por Jesucristo. El Señor en la última cena los, les dio a ellos el poder de administrar la gracia sacramental. Hagan esto en memoria mía. Y a partir de ahí, aquellos doce hombres, incluido el traidor, se convirtieron en apóstoles de pleno derecho, es decir, aquellos que van en nombre del que los envía y con el propio poder, eso significa la palabra apóstol. Esa plenitud del ministerio sacerdotal que Cristo encomienda a la iglesia a través de estos hombres, inmediatamente en la primera iglesia, y por orden seguramente, porque así lo manifiesta la escritura de nuestro Señor, los apóstoles los fueron distribuyendo en tres grados, conservando ellos la plenitud del sacerdocio cristiano. Lo primero que dividieron fue el primer grado, o grado inferior, el grado de los diáconos. Ellos son los que decidieron, no la asamblea, dar a algunos hombres esta, este poder sacerdotal dedicado al servicio. Atender a las tareas no menores por importancia, sino menores porque les daban la oportunidad de dedicarse a la predicación de un modo más libre a los apóstoles. Entonces, las cuestiones relacionadas con la atención de la caridad la delegaron en los diáconos. Lo que aprobó la, la asamblea fue el, el modo de elegirlos. ¿no? ¿Cómo los elegimos? Bueno, elijan. Siete varones que les parezcan confiables. Y así eligieron a estos siete primeros diáconos. Y el orden diaconal siempre ha existido en la iglesia. En un tiempo fue disminuyendo su aprovechamiento. Hoy es en muchos lugares un ministerio muy importante, sobre todo en aquellos lugares donde escasean los presbíteros, el segundo grado, los sacerdotes, los que tenemos la potestad también de. Eh, de este, Celebrar la Eucaristía y la reconciliación. Y ahí somos colaboradores de los obispos que tienen la plenitud y pueden, son los únicos que pueden trans, este, eh, transmitir este sacramento del orden sagrado. Bueno, ahí fue cuando comenzó este desdoblar, ese poder que finalmente quedó así en tres grados: diaconado, presbiterado y episcopado, y que son la sucesión. De los apóstoles que el Señor puso al comienzo de la Iglesia. Legítima sucesión está en la Escritura, está registrado en las Sagradas Escrituras, no es un invento posterior y más moderno, sino que en el primer momento así se fue configurando la Iglesia, tal como el Señor, con las instrucciones que el Señor les dio a, a los apóstoles. Dicho esto, lo decimos sobre todo porque la intención del Papa en su oración este mes para toda la Iglesia es justamente orar por los diáconos, por el servicio que los diáconos hacen, sobre todo en aquellos lugares donde muy poco pueden eh, acercarse los sacerdotes para celebrar la Eucaristía, y los diáconos mantienen unida la comunidad y celebran una parte de los sacramentos que pueden ellos realizar. Eh, hemos escuchado en el resto de las lecturas cómo eh, se nos presenta Jesús, en primer lugar Él, durante la última cena, dice el relato de San Juan, pero también antes eh, San Pedro, en su primera carta que hemos ido leyendo y seguiremos leyendo en estos días, en estos domingos pascuales, Jesús es la piedra fundamental sobre la que se construye un gran edificio, un edificio de piedras vivas. Nosotros estamos llamados a ser piedras vivas en la construcción de este edificio. Solo hay un fundamento, que es Jesús. Sobre esa roca se construye la iglesia. Pero esa roca, que es fundamento, que une a las piedras vivas que quieren ser parte de la iglesia, también puede ser roca de tropiezo. ¿Mm? La roca de tropiezo, ¿dónde tropiezan quiénes? Bueno, pues los que no quieren andar con Cristo. Los que no quieren andar con Cristo. Tomás, cuando Jesús habla de. De, de ir a, a un lugar especial, voy a prepararles un lugar y cuando lo haya preparado vendría a buscarlos para que estén donde yo esté. Tomás le dice: No sabemos a dónde vas. ¿Eh? Muchas veces nosotros podemos tener este pensamiento, muchas veces confundidos por, por el mundo, ¿no? por las voces del mundo, por el quehacer de todos los días. Podemos este, no recordar, porque el Señor nos ha dicho claramente a dónde vamos. ¿eh? Y, y que Él es el camino por el que hay que ir. Y que es la verdad y la vida. No se va a encontrar verdad en otro camino. No se va a encontrar vida al fin de otro camino. El camino es Jesús. Jesús que con su vida pública nos ha dado un modelo, un ejemplo nos da una enseñanza también, nos ha dicho cómo se perfecciona la ley antigua y se realiza la redención para cada uno de nosotros, de modo que podamos ser partícipes del banquete del reino de los cielos. Hacia allá es donde vamos. El camino de Jesús debemos imitarlo. Yo pregunto, ¿cuántos queremos ir a donde Jesús nos lleva? ¿Cuántos queremos andar por este camino hasta el final? Porque... Cuando uno busca el camino, no lo tiene, no sabe para dónde va, pero cuando encuentra el camino decide también la meta. Voy por este camino para llegar allí. Ya no me importa tanto el camino en sí, porque ya descubrí a dónde va. Y si voy por el camino que va hacia donde quiero ir, voy contento, voy feliz, voy atento también a las indicaciones de ese camino para no equivocarme, para no irme por una diagonal y perderme. Voy atento a las indicaciones de Jesús, que es el camino, para no salirme del camino, que es Jesús. Pero voy, si quiero llegar a donde Jesús me espera. ¿Quiero llegar al cielo? ¿Quiero llegar al reino de los cielos o me contento con este mundo? Porque esa es la gran pregunta. Cuando se ve a veces a muchos cristianos desentendidos de las cosas espirituales y muy ocupados en las cosas temporales, absortos, en las cosas temporales y angustiados cuando de pronto se pierden esas cosas, ¿no? como en este tiempo de cuarentena que vemos tantas cosas caerse, tantas cosas peligrar, tanto desasosiego, tanta angustia, porque las cosas materiales parecen, y de hecho se van desmoronando, y se desmoronarán totalmente porque están hechas para eso, se acabarán, no, no, no son eternas. Cuando yo fijo mi vida, mi corazón y mi ansia en las cosas temporales, cualquier cosa me sacude y, y siempre viene alguna. Esta vez es la pandemia y otras veces son otras cosas, pero finalmente al menos la misma muerte me hace tambalear. No he elegido el camino porque en el fondo no quiero llegar al destino de ese camino. Me contento con estar aquí, con las cosas que... Pasan ahora, con lo que tengo entre manos, digo, esto es lo único que hay. No, esto es pasajero, esto se desmorona. Esto es algo que Dios me concede para que yo lo use, para que yo lo aproveche. Tengo que ser inteligente y creativo, y más cuando hay dificultades graves como en este momento, la creatividad es muy importante para poder atender a las necesidades materiales, físicas del camino en tanto transcurre en el tiempo. Este tiempo que tiene un final, pero yo tengo que tener puesta la mirada en la meta. Voy por el camino para llegar a destino, no voy por el camino para quedarme en el camino, voy por el camino para llegar a destino. Atiendo las indicaciones de Jesús, a Él solo lo escucho. Leo esas indicaciones que las tengo escritas en los Santos Evangelios y en el resto de la Sagrada Escritura para que me acompañen, me guíen, me consuelen. No hago caso a las voces del mundo, a los tremendistas, a los desanimados, a los que por cualquier diagonal se escapan del camino y quieren llevarse consigo a los demás. No hago caso a eso. Solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él ya ha ido a prepararnos un lugar. Ese Dios todopoderoso que se dejó matar por mí en la cruz para que yo tenga vida me dice que va a prepararme un lugar, debe ser espectacular, si no ¿Qué puedo pensar del que ha hecho lo más, que no va a hacer lo menos? ¿Cómo no? Entonces tengo que mirar el destino y caminar con alegría, aún en medio de la incertidumbre del de tiempo, aún en medio de las angustias de este tiempo, aún en medio del encierro, que muchas veces nos produce un desgaste emocional muy grande y del que queremos librarnos pronto, ojalá así sea. Pero no para volver a echar raíces en este lugar, en este sitio y nada más sino aprendiendo la lección. Tenemos que caminar al reino de los cielos, por el camino de Jesucristo. Aprovechemos este tiempo en el que deseamos, ansiamos y esperamos poder recibir los sacramentos eh, eh, realmente eh, en comunidad, pero para formar nuestro corazón en serio, para hacer una verdadera conversión. Hace poco me decía uno, estoy tomando estos días como un retiro espiritual, porque tengo el tiempo para rezar también puedo tener el tiempo para ver la televisión, que me conviene más. No digo que no nos informemos o que no nos recreemos, pero también tenemos que aprovechar el tiempo para la conversión interior. ¿Cuántas veces nos han invitado a un retiro espiritual y hemos dicho no tengo tiempo, tengo que atender muchas cosas? Y ahora resulta que tengo tiempo. Bueno, pues aprovechemos el tiempo para hacer ese retiro espiritual y ganar eh, en, en fe y en fe probada y vivida en las obras. Respondemos a la palabra de Dios confesando nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Al Señor, que hace nuevas todas las cosas, presentémosle nuestra oración. A cada intención respondemos, Jesús glorificado, escúchanos. Por la iglesia de todo el mundo, para que asistida por el Espíritu Santo, se consolide en la unidad y en el temor del Señor. Oremos, Jesús glorificado, escúchanos. Por los responsables del destino de las naciones, para que la fidelidad a la verdad caracterice su difícil misión. Oremos, Jesús glorificado, escúchanos. Por los jóvenes llamados al sacerdocio y la vida consagrada para que nada ni nadie les impida responder con generosidad a Dios que los llama, oremos. Jesús glorificado, escúchanos. Por todos nosotros, para que creciendo en unidad demos frutos abundantes de conversión, oremos. Jesús glorificado, escúchanos. Ayúdanos, Señor, a crecer en el amor mutuo y concédenos lo que con fe te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. oremos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el, la alabanza y gloria de su, su bien, nombre de para nuestro, nuestro bien y el de todos todas sus santos Dios nuestro que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina te pedimos que así como hemos conocido tu verdad vivamos de acuerdo con ella por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por la ofrenda de tu cuerpo realizada en la cruz, él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, en esta efusión, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos, Anunciamos tu, muerte, tu muerte, proclamamos tu resurrección. tu resurrección. Ven, Ven Señor Jesús. Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Eduardo María, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos con la oración del Señor. Padre, Padre nuestro, nuestro que estás en el cielo, cielo santificado, santificado sea, sea, tu sea tu nombre. nombre. Venga, a, Venga nosotros a nosotros tu reino. reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo, tuyo es, el, es reino, el reino, tuyo el poder y la gloria por, por siempre, siempre, Señor. Sí. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra. Concederé la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con, con tu espíritu. espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Señor no soy digno no soy de que digno entres, de que en, que mi entres en mi casa, pero una palabra pero una tuya palabra bastará, tuya para, bastará sanarme. para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno toda a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Dice el Señor, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, el que permanece en mí yo en él, da mucho fruto. Aleluya. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El próximo miércoles recordamos a la Virgen Santísima en su título de Nuestra Señora de Fátima. Con este título, la, la Virgen es patrona de dos parroquias en nuestra diócesis de San Rafael, una en Gouge y otra en General Alvear. Y el viernes 15 es la memoria de San Isidro Labrador, patrono de Madrid, que también es patrono de la llave en nuestro departamento de San Rafael. Les mandamos saludos a esas comunidades. Esperamos este, puedan celebrar al menos virtualmente sus fiestas, como hemos podido hacer con algunas, no todas, de las fiestas patronales, transmitirlas a través de los medios de comunicación. El viernes es día penitencial. Si volvemos al día penitencial, este viernes pasado fue la fiesta de Luján, por lo tanto, una solemnidad se interrumpe esa penitencia, pero el próximo viernes ya volvemos a recordar los viernes la pasión del Señor por medio de la abstinencia, la ley de la abstinencia, ¿eh? que en la Argentina tiene cuatro formas para cumplirse. O me privo de la carne, o me privo de la bebida alcohólica, supuestamente que la tome habitualmente, o, me, o hago una obra de piedad, cualquier oración que quiera hacer, que me sea oportuna para esto, una obra de misericordia que hay tantas como necesidades hay en nuestros prójimos. Así que alguna de estas cosas tenemos que hacer y tener, al hacerla, el recuerdo de la pasión del Señor. El día viernes recordamos cuando el Señor murió por nosotros en la cruz, para poder alegrarnos cada domingo con el recuerdo de su triunfo en la resurrección. Aprovechemos estos tiempos difíciles. Pidamos y hagamos oír nuestra voz para que se, se escuche que tenemos ansias de, de participar, de que la Iglesia es comunidad, que queremos reunirnos para celebrar la Eucaristía, para recibir los sacramentos en vivo y en directo, digamos, y, y poder confesar y comulgar sacramentalmente. Porque a veces cuando se escucha hablar de las cosas que se pueden restringir o que se pueden suavizar, no se habla de las reuniones religiosas, de ninguna, ¿no? como si no existieran o como si no fuera una necesidad importante para los miembros de nuestra comunidad. Seguramente no compartida con todos, pero ciertamente que sí importante para muchos. Entonces, hagamos oír nuestra voz para que no se olviden, pero también tengamos la responsabilidad de ser obedientes a la legítima autoridad en un momento de especial dificultad. Entonces, Oigamos la voz de nuestros pastores, sigamos eso como voz de Dios. Las rebeldías no son buenas, nunca lo fueron, nunca lo serán. No estamos viviendo una persecución religiosa, pero ciertamente que tenemos que hacer oír la voz para que no se olviden que estamos esperando esto con ansias. El Señor esté con ustedes. Y con Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Podemos ir en paz, aleluya. Demos, Demos gracias, gracias a Dios, seguimos. aleluya.